desde nuestro planeta, podemos apreciar el espectáculo que el cielo nos brinda. Durante el día nos llega la luz y el calor de nuestra estrella, el Sol. Durante la noche, el resto de los astros aparecen ante nosotros. Alcanzarlos fue el sueño de la mayoría de los seres humanos. Acercarnos a ellos, recorrerlos, estudiarlos, examinar los astros del universo y llegar hasta los rincones más alejados. Pero aproximarnos a una estrella es solo una fantasía que ha tenido la humanidad. ¿Y si no podemos llegar hasta ellas? ¿Cómo logramos investigarlas? ¿Cómo podemos obtener información? Este es un desafío que, junto con la ciencia, vamos a investigar. La luz que llega de los astros se puede estudiar para entender cómo son, por ejemplo, las galaxias, las nebulosas y también las estrellas. Por ejemplo, cambia de velocidad al pasar del espacio a nuestra atmósfera donde hay aire. También cambia de velocidad al pasar del aire al agua o del aire a otros materiales, como por ejemplo el vidrio de un prisma. En el momento en que la luz blanca atraviesa el vidrio, se separa en los diferentes colores que la componen. Veámoslo en detalle. La luz, al pasar a través del prisma, cambia su velocidad y en lugar de seguir en línea recta, se desvía un poco formando un ángulo con respecto a la dirección que tenía. Cada color se desvía con un ángulo un poquito diferente. El rojo se desvía menos que el amarillo y mucho menos que el violeta. Por eso vemos los colores desparramados uno al lado del otro. Esto lo podemos observar de forma natural cuando sale el sol durante o después de la lluvia. La luz del sol se encuentra con las gotitas de lluvia que quedan en el aire, se dispersa y se forma un hermoso arcoíris. Así se separan los colores que forman lo que llamamos el espectro visible. Y lo podemos lograr en nuestra propia casa. ¿Están preparados? Para esta experiencia es ideal la luz del sol. También podemos utilizar una luz blanca siempre y cuando sea bien potente. Necesitamos un recipiente transparente lleno de agua y un espejo que quepa en él. Generalmente esta experiencia se hace con un prisma, pero para poder hacerlo en casa, el espejo nos va a servir. No nos olvidemos una hoja blanca o una caja. Va a ser nuestra pantalla de proyección. Comencemos. Ponemos el espejo en el agua y lo orientamos hacia el sol. Una vez ubicado, lo inclinamos hasta encontrar el ángulo correcto para que la luz del sol incida sobre él. Utilizamos la hoja blanca para proyectar la descomposición de la luz. Si utilizamos una caja para oscurecer, el arco iris con todos sus colores se va a formar ante nuestros ojos. A lo largo de la historia, los filósofos griegos y los científicos modernos buscaron explicar el porqué de ciertos fenómenos asociados con la luz. Los halos que se ven alrededor de la luna, los espejismos que vemos en las rutas en verano, el ensanchamiento del sol y de la luna en el horizonte. Seguramente notaron ya que cuando la luna o el sol están bien abajo en el cielo, parecen ser mucho más grandes que cuando están en una posición más alta. Y por supuesto, el arco iris. Ese fenómeno que saca sonrisas de chicos y grandes cuando llueve. También quisieron comprender el hecho de que los objetos vistos a través del agua no están donde parecen estar. Para entender todo esto, los pensadores griegos, Empédocles, Demócrito, Platón y también Aristóteles asociaban sus explicaciones a la filosofía. Propusieron que los ojos y los objetos proyectaban efluvios de fuego y que al cruzarse el fuego exterior y el interior se hacen visibles los objetos. Los árabes
durante la Edad Media, se centraron en la óptica. Al-Hasen y Al-Farisi formaron teorías sobre el arco iris y el comportamiento de la luz. Fueron de los primeros en advertir que el cambio de velocidad de la luz modifica la forma en que vemos a los objetos. Siguiendo estos aportes previos, los científicos modernos formulan hipótesis. Por medio de la razón y la experimentación las validan, y con ellas elaboran teorías. A esta forma de trabajar en ciencias la llamamos método científico y es desarrollado en el siglo XVII por personajes muy famosos. Entre ellos estaba Newton. Él fue quien logró, mediante sus experimentos, descomponer la luz blanca y comprobó científicamente cómo se produce el arco iris. Como ya vimos, la luz blanca en realidad está compuesta por luces de diferentes colores. Pero así como jugamos a descomponer la luz, también podemos componerla. ¿Cómo lo hacemos? Cuando pintamos algo, intentamos mezclar distintas témperas para obtener el color que estamos buscando. Bueno, con la luz ocurre algo parecido. Combinando luces de ciertos colores, podemos encontrar colores específicos e incluso volver a obtener una luz blanca. ¿Listos para intentarlo? Probemos. Para esta experiencia necesitamos tres linternas: celofán rojo, verde, azul y un lugar bien oscuro. Comencemos. Cubrimos el foco de cada linterna con dos o tres capas de celofán y probamos que quede una luz de color bien intensa. Ahora es momento de jugar y combinar los colores. Si unimos el rojo con el azul, veremos que forma el color magenta, un rosa bien intenso. Si combinamos el verde con el rojo, se formará amarillo. Y si combinamos el azul con el verde, se formará un tipo de celeste que llamamos cian. ¿Y qué sucede si combinamos los tres colores? La luz que se forma es la luz blanca. Ahora juguemos con las sombras. Como bien sabemos, cualquier objeto iluminado produce una sombra. Y por supuesto, la sombra es negra, ya que es el lugar donde no le da la luz. Pero, ¿qué sucede si combinamos una segunda luz y una tercera luz de color? Necesitamos probar hasta encontrar el ángulo correcto. Sigamos probando. Ahora sí, se formaron el cian, el magenta y el amarillo. Unas magníficas sombras de colores. Las combinaciones de colores que acabamos de lograr están en nuestra vida todos los días. Es la forma en que los monitores de todas nuestras pantallas, televisores, computadoras y celulares nos muestran el color. La luz es fascinante y nos cuenta muchas cosas del objeto que emite. Conocer y entender la luz es importante para develar los misterios de este enorme universo. ¿Te quedaste con ganas de saber y experimentar más? Ingresa a la página del Planetario, donde vas a encontrar mucha más información y experimentos.